Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Urucoches. Y hoy les traigo esto que están viendo en pantalla: el Honda City Sedan 2022. Honda ya tiene a la venta la nueva generación del City. Llega desde Brasil con dos versiones, LX y EXL, en carrocería sedán. El motor es uno solo, un 1.5 litros de 122 caballos asociado a una transmisión automática continuamente variable CVT. Se va a comercializar en dos versiones, LX y LX, como ya dije, XL, perdón, aunque más adelante también se sumará una más denominada Touring, que irá por una encima de la EXL, con carrocería sedán, todas equipadas con 1.5 litros de 4 cilindros y 122 caballos de fuerza, asociado a una automática continuamente variable de CVT con 7 marchas prefijadas. El City tiene un largo de 4.549 metros, 1.748 de ancho y 1.477 de alto, y tiene una distancia entre ejes de 2.6 metros. El baúl cuenta con 519 litros de capacidad ampliable, rebatiendo el respaldo trasero en proporción 60-40, pero no hay. El tamaño no está declarado. Yo me imagino que debe andar por los 1500 litros, por lo menos. El tanque de combustible tiene 40 litros, me parece que se queda corto. Y el peso de este City, el LX, pesa 1156 kilos y el EXL 1167. En cuanto al motor, es la misma que utilizaba el Fit, producido en México, denominada S141-2E. Se trata de un 1498 centímetros cúbicos, 16 válvulas, distribución doble IBTEC, escape y admisión e inyección directa. Produce una potencia de 122 caballos a las 6200 vueltas y un par máximo de 155 Nm a las 4600 vueltas. Este motor va asociado a una transmisión automática continuamente variable CVT con levas de cambio al volante, ojo, en la EXL, y 7 marchas virtuales prefijadas. Honda no declara prestaciones de velocidad máxima o aceleración de 0 a 100 o consumos. ¿Sí? No declara nada de eso. En materia de suspensión recurre a un esquema independiente MacPherson, en tanto que el trasero se vale de una barra de torsión. Los frenos son de disco ventilados adelante y tambor atrás, gran error Honda. La dirección es de piñón y cremallera con electroasistencia, mientras que la tracción es delantera. Vamos a ver el equipamiento. Ahora, hay bastante. La gama local de Honda City Sedan tendrá en una primera instancia dos configuraciones, como ya dije, LX y EXL. La primera ofrece de serie 6 airbags, frenos ABS y EBD, anclajes ISOFIX y top teaser para sillas infantiles, 5 cinturones inerciales de 3 puntas, 5 apoyacabezas, control de estabilidad, asistente de frenado de emergencia, asistente de arranque en pendientes, activación de balizas, antifrenada de emergencia, monitoreo de presión de neumáticos, pack eléctrico de 4 levantavidrios, espejos y bloqueo, asiento del conductor regulable en altura, alarmas, respaldo trasero rebatibles 60-40, aire acondicionado manual, ópticas delanteras halógenas con luces diurnas LED, encendido automático de luces, ópticas traseras LED, sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas con AM, FM, 2 USB-A, Bluetooth, Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto también inalámbrico, con comandos vocales y 4 parlantes tapizados en tela, cámara de estacionamiento trasera multiangular, espejos retrovisores exteriores con luz de giro, integrada, plegables eléctricamente, botón de encendido apagado del motor, volante multifunción regulable en altura y profundidad, función Econ con Eco Assist y llantas de aleación de 15 pulgadas con neumáticos en medida 185-65-15. Ahora vamos a ver el nivel EXL, que suma o reemplaza sobre el anterior. Sistema de detección de ángulo ciego derecho con cámara activa lateral. Sistema de apertura cierre manos libres. Faros antiniebla delanteros halógenos. Aire acondicionado original automático con salidas para las plazas traseras. Sensores de estacionamiento traseros, control de velocidad crucero, volante multifunción en cuero regulable en altura y profundidad con levas de cambio, tapizados en eco cuero, 8 parlantes, instrumental digital con pantalla TFT de 7 pulgadas y llantas de aleación de 16 pulgadas, una pulgada más grande que la anterior, con neumáticos en medida
185 55 16. Bien, vamos a ver el precio, porque muchos se estarán preguntando qué máquina, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta? Bien, el City CVT LX cuesta $27,900 y el EXL CVT cuesta $29,990 con 3 años o 100.000 kilómetros. La garantía es extensible a 5 años o 140.000 kilómetros. Y ahora vamos a ver puntos a favor y puntos en contra. Puntos a favor: el diseño. Claramente Honda no es una cosa de locos, pero está muy, muy bien el diseño. Los equipamientos de confort y seguridad, la verdad, para ambas gamas son muy correctos. La garantía también es buena. La capacidad del baúl es de lo mejor, la verdad, es enorme. El nivel EX lleva el sistema Lane Watch, que es una alerta de punto ciego, pero utilizando una cámara. Puntos en contra: no es de los más accesibles del segmento. Claramente, el tanque de combustible no es de los más generosos, ya lo dije, 40 litros me parece poco. El neumático de auxilio es del tipo temporario, la verdad que por lo que se paga yo creo que tienen que poner neumático titular. A diferencia de sus rivales, no ofrece ninguna versión con caja manual. Las versiones que llegan primero carecen de asistencias a la conducción. Para eso va a haber que esperar al nivel Touring. Y yo le voy a agregar algo, algo más que me estaba faltando, me iba a olvidar. Que el freno, los frenos traseros son de tambor, me parece que tiene que haber puesto disco sólido por lo menos. Si no, iban a poner disco ventilados, pero freno disco atrás tendría que tener sí o sí este auto. Gente, hasta acá el video del día de hoy. Espero les haya gustado y si fue así, dejen su like, regalen un comentario, compartan, suscríbanse al canal, activen la campanita para las notificaciones y nos vemos en otro video de Urucoches. Adiós. Thank you.